Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Hoy por fin sale ya oficialmente en Magic Arena Streets of New Capenna, Calles de Nueva Capenna, la nueva colección de Magic the Gathering. De hecho, a la hora de la publicación de este vídeo ya la tendréis disponible, pero hoy toca físico, hoy toca Magic presencial, y es que no me dan las manos ni para cogerlo. Vamos a abrir... ¡Buah, es que no puedo ni con ellas! Vamos a abrir todos estos sobres que Wizards of the Coast, muchísimas gracias, ha tenido a bien enviarme, regalarme material promocional. Estoy contentísimo por ello. No todo va a ir para mí, ¿vale? Una parte de este contenido va a ser para premios y para sorteos para vosotros, pero la parte que voy a abrir en este vídeo es la que vais a ver a continuación. El resto, como digo, serán premios, sorteos y cosas del estilo. ¿Qué voy a hacer con todo lo que va a salir aquí? Porque sé que de aquí me va a salir un Obnixilis Foil seguro, que vale una fortuna y me va a pagar el sueldo del mes. Bueno, pues todo el contenido de estos sobres lo voy a poner a la venta en Magicar Market. Os voy a dejar debajo del vídeo un enlace en la descripción. Pondré siempre un precio de lo más barato posible. Las comunes y las infrecuentes no las pondré a la venta. Las comunes y las infrecuentes, pues con cada pedido que me hagáis, os las envío, os las regalo, como siempre hago. Las que sean así más chulas, alguna foil chula, alguna común infrecuente que sea buenecilla, os las regalo a vosotros con los pedidos que me hagáis y listo. Al azar, aleatorias. No me andáis pidiendo cosas que luego la gente me dice: oye, aquella isla foil que te salió, me la regala. No me pidáis, ¿vale? Porque no lo voy a hacer, porque luego me vuelvo loco buscando las cartas. Es solamente por eso. Entonces, bueno, hay de todo, ¿vale? Hay sobres normales. Bueno, la mayoría son sobres normales. Sobres de draft, de los de 15 cartas, de los normales de siempre. Luego tenemos por aquí un sobre especial de la presentación. En concreto, este es el de mediadores, ¿de acuerdo? Que tendrá cartas específicamente de esa familia. Tenemos por aquí también algunos sobres de edición, que son de los de 12 cartas, los que están más orientados a coleccionistas, más que a jugadores, ¿vale? Porque los sobres de draft de toda la vida son para jugar con ellos, son para hacer draft. Y luego, por último, tengo por aquí unos sobrecitos que no se ven porque son verdes, me acabo de dar cuenta, he mirado la pantalla y desaparecen, que son los sobres, los Collector Boosters, que bueno, los Collector Boosters realmente me han mandado, no lo veis, pero solamente me han dado tres, ¿vale? Tres Collector Boosters. Podría quitar el croma para que pudieseis verlos, pero bueno, os lo imagináis, ¿vale? Me han dado tres, ¿vale? Pero dos son para vosotros porque van a ser para los premios de la Liga Fría Arena que estamos celebrando. Uno para el primero y otro para el segundo de la Liga Fría Arena, que lo sepáis, es lo que se van a llevar los ganadores del torneo. Y no sé cuánto valen, 20 o 30 euros cada uno, no sé. Y uno que lo vamos a abrir aquí en las cámaras, pero vamos a verlo ya, a continuación. Bueno, vamos allá. Aquí tenemos todos los sobrecitos. Ya tengo aquí el trípode y la cámara preparada. Estoy utilizando el teléfono móvil, por tanto, quizás el audio no es el habitual al que estáis acostumbrados a oír mi melodiosa voz. Vamos con el primer sobre. Vamos a empezar con los sobres de draft. No me voy a preocupar por las comunes y por las poco comunes. Vamos a ir directamente a por la rara o mítica que nos pueda salir. Así que, bueno, vamos directamente a por ellos. Vale, ya sabéis que las primeras cartas de cada sobre son siempre comunes, lo podéis ver claramente por el símbolo que se ve de color negro en las comunes, y después vienen ya las infrecuentes, o bueno, poco comunes, con el nombre que suelen recibir hoy en día. Y comenzamos la velada con tomar el poder por la fuerza, que precisamente pues no es la mejor carta del mundo, pero bueno, no se puede empezar directamente ya con el Obnixilis Foil de primeras. Así que bueno, vamos a por el siguiente sobre. Tomar el poder por la fuerza, conjuro de coste 5, de colores azul, negro, rojo, lo que habitualmente llamamos Grixis, que no sé cómo se llama en esta colección, porque han puesto 5 nombres distintos a esas combinaciones de colores para simbolizar las 5 familias de Nueva Capenna, de Streets of New Capenna. Bueno, tenemos por aquí Tasador de Cadáveres, Escupe Rayos, Robar los archivos, y después de las tres infrecuentes viene la rara, que puede ser mítica, y es roja, y es... Asalto Estructural, otra de las peores raras de la colección. Vale, vale, no empezamos a tope. Por cierto, luego al final puede venir una foil, así que... y puede ser de cualquier rareza, así que ojito con las dos últimas cartas. Porque, a ver, suele venir siempre una tierra básica, ¿de acuerdo? Como habéis visto en los dos primeros sobres, y una carta promocional, que puede ser, pues, yo que sé, una ficha, un token, alguna cosita de ese estilo, ¿no? En este caso, de momento, pues tierra básica y publicidad. Publicidad, también te meten publicidad. Es como cuando pagas por una suscripción a un canal de televisión o algo así, y te ponen publicidad, y dices, pero bueno, ¿para qué pago? Tranquilos, que Netflix ya lo acabará haciendo. Vale, todos estos son los comunes.
No voy a mostrar las comunes, como digo, porque carecen de relevancia. ¡Ey! Esta está muy chula. Esta va a ser, por ejemplo, de las que os voy a enviar, ¿vale? Las cartas que tengan diseños alternativos, diseños especiales o lo que sea, al menos que sean infrecuentes, ¿no? Para no enviaros mucha morralla. Y bueno, Don Sander no está. Luego repasaré lo que hay aquí, porque aquí seguro hay algunos comunes con dibujos alternativos y cosas de ese estilo, o diseños especiales. Y bueno, quiero que sean para vosotros. Bueno, Don Sander, no creo que sea una carta. Hay foil. No creo que sea una carta buena, realmente, ¿no? Pero es la típica mítica que los niños persiguen y que acaba valiendo dinero. Así que bueno, primera apertura decente y la foil es una infrecuente, una poco común, no está mal. ¿Qué será de las que os envíe? Vale, voy a intentar si os envío cosas de regalo en los pedidos, como os comentaba hace un rato, al menos que os envíe, pues yo qué sé. ¡Ey, un token! Algo relevante, ¿no? Pues por ejemplo, os enviaré estas cositas. La foil, la de diseño alternativo que sea al menos infrecuente, las comunes, luego las revisaré por si hay alguna que merezca la pena y os la envío, ¿vale? Pero en principio, ya digo, algo, si os regalo algo, que sea algo de valor, no morralla, claro, o sea, sería muy feo, ¿no? Si yo dije, venga, os regalo cartas y luego todas son las malas. Vale, me salto las comunes por su escaso valor o relevancia, como lo queramos ver. Vamos a por las infrecuentes o poco comunes. Ojo con el virtuoso iluminador, que puede ser una de las cartas sorpresa de la colección. Y ¡pum! Mítica, no está mal, al hijo de los traficantes. Creo que esta carta está cara. No creo que sea una carta que se vaya a jugar en estándar, porque es un poco costosa, coste 6. Ya he visto combos con ella y creo que se va a jugar en Commander. Creo que la juegan en Commander y por eso vale dinero, creo. Ponedme en los comentarios debajo, ¿tenemos otra foil? Empezamos fuertecito la foil. Además, un asesinato. No es una carta que sea competitiva para construido, pero mira, dentro de las cartas no competitivas que pueden llegar a jugarse, el asesinato es una de ellas, porque al fin y al cabo es un removal eficiente de coste 3. Mira, el token también os lo mando. El tokencillo de diablo, que luego a la gente le gusta personalizar sus mazos, tener las fichas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Vale, me salto a las comunes, como hemos hecho todas las veces. ¡Ojo! ¡Qué chulo! La verdad es que el diseño artístico de esta colección es totalmente acertado. Perdóname por los reflejos, pero es que es inevitable. Las cartas brillan mucho y tengo una iluminación muy potente. Vale, el engreído desvergonzado. No está mal esta carta. Vale, para vosotros. Mira, la Grela tampoco está mal esta carta, la verdad, pero no os la voy a enviar porque, bueno, es una infrecuente sin mucho valor. Y luego, Estafadora de Taberna, que realmente es una reedición. Venga, vamos a por la rara. Y la rara es rara. Y ojo, uno de los triomas en la Torre de Rafín, tierra triple. Creo que están bastante caras. La pondré lo más barato posible, ¿vale? De los más baratos de toda Magical Market. Pero creo que la carta está carilla, por lo que vi. Creo que estaban carillas. Sinceramente, son buenas. Son buenas, son muy útiles, ya lo demostraron en Icoria y es por ello, ¿no? Vale, me salto a las comunes. Vale, llegamos a las infrecuentes. Pues mira, qué casualidad. Capitana de Brigada, otro 4-2x3, que hay unos cuantos en esta colección. No sé qué les pasa en esta colección con el 4-2x3. Maletín del mensajero. Escabullirse y la rara es mítica. Uy, por un momento cuando he visto el pantano y he visto Mythic, que he dicho, ya tenemos aquí el Obnixilis. Pues no, tenemos un Rafine, que no está nada mal esta carta, es potentilla, es una buena mítica y puede llegar a ver juego, ¿eh? No es nada mala. ¡Ojo! ¡Venga! ¡Boom! Ahora ya sí que lo hemos reventado. Rara foil. Y además una de las cartas que yo creo que puede ser bastante buenas en esta colección, que puede dar bastante juego. El aplastador arbustivo. No es difícil juntar 7 tierras, y en el peor de los casos, por 3 de maná, esto te pone una tierra más en juego, lo cual es valioso para muchos mazos. Rara foil, ojo, ¿eh? Vale, ya, yo ya estoy contento, ya estoy contento. Yo creo que ya he agotado mi suerte, así que a partir de aquí ya se van a acabar los Omnis y los foil, me parece. El siguiente sobre de draft. Tenemos un montón de sobres de draft que abrir, ¿vale? Las comunes, aquí al montón de las comunes. No sé qué haré un día. Tengo cajas y cajas de comunes. No sé qué haré con ellas. Algún día se las regalaré a Jesús, probablemente. Como hago todos los años. Cuando voy a su cumpleaños, le regalo las cajas de comunes que acumulo durante el año. Vale, mira, esta es para vosotros. Rocco. Conozco a otro Rocco. Pero no lo podemos comentar aquí en YouTube, claro. Y el lujo envenenado, que es buena carta. Y la rara es la interceptora de la oscura. Una de mis cartas favoritas de esta colección. Creo que es una carta muy buena. Preparaos para las Esper de control que van a controlar estándar con bastante nivel de poder. Si me equivoco en el orden. Está también para vosotros. ¡Qué chula! Una isla de imagen extendida, ¿no? Full art.
¿Vale? Y el token para vosotros. Miréis, como me pasó esto con Kamigawa. Yo puse tierras diciendo, bueno, pues las envío y las regalo, porque son bonitas para vosotros, no valdrán nada. Y luego resulta que valían 3 euros cada una. Pues las envié, ¿eh? Hay gente que lo puede corroborar, hay gente que puede confirmar que recibieron gratis esas tierras foil. Se gastaron 2 euros y recibieron una tierra de 3, además de lo que habían pedido. Eso le ocurrió a más de uno. Las regalé simplemente. A quien le tocó. Aleatorio, ¿eh? No me vengáis pidiendo las cartas. Que me volvéis loco. Vale, infrecuente. Esta carta me gusta bastante. Birlador hábil. Infrecuente para vosotros porque tiene el diseño alternativo este. Creo que este diseño alternativo. Este diseño es el. ¿Cómo lo han llamado? Golden Age, me parece que se llama. Era dorada, ¿no? Creo que este no es el Art Deco, ¿verdad? Este es el Golden Age. Hay dos estilos de carta distintos. Este es el Golden Age, si no me equivoco. No soy un experto en esas cosas, no me interesa demasiado, no soy coleccionista. Y además no juego físico. O sea que, venga, vamos a por la rara. La rara es, a ver, a ver, a ver, a ver. Roja mal. Mal empezamos porque el rojo es una basura en esta colección. No me lo puedo creer. Me habéis dado dos asaltos estructurales, que ya es mala de por sí. Ya os lo dije, ya os lo dije. Con la rara foil se acabó nuestra suerte. Hemos gastado la suerte con el aplastador ese, con el dinosaurio. Venga, vamos a por el siguiente sobre. Tengo, como podéis ver, las manos por delante del trípode. Del que estáis viendo en pantalla también. Y eso me dificulta abrir los sobres. Por eso he pasado el sobre por detrás de la cámara y me he dado cuenta de que no. Tengo que abrirlo delante de vosotros para que nadie diga que tiene trampa o esto, ¿no? El tema de la apertura de cartas. Vale, por cierto, lo que estáis viendo aquí detrás. Es el tapete dibujado por Alexis Bricklot de los Planeswalkers originales. Este va a ser uno de los premios también de la Liga Frierena, ¿eh? Vale 40 eurazos cada uno de estos tapetes. Tengo dos. Aquí los podéis ver. Son premios. No los estoy desgastando, ¿eh? Para los que vais a llevar el tapete de regalo, tranquilos, que por no usarlo una vez para poner las cartas estas encima, no se van a estropear ni nada. Aparte de lo que he comentado antes, el Collector Booster, este de aquí también es para los ganadores de la Liga Frierena, que ya está llegando a su fin, por cierto. Vale. Vale. Segunda interceptora de la oscura. En este caso, la versión normal, ¿no? La versión normal de la carta, no la versión de dibujo alternativo. Y ya digo, una carta que me encanta. Ojalá me la pudiese quedar. Ojalá jugase construido para poder quedármela y jugarla, porque realmente es una carta que me gusta. El tokencito para vosotros. Venga, seguimos. Oigo, adiós. Este se me ha ido. Se me ha escapado. Estoy un poco graciosete, me parece a mí hoy. Vamos a ver. Pero bueno, ¿cuántas comunes tiene este sobre? Me ha parecido que eran como 20 o 30. Vale, llegamos a las infrecuentes. Siempre voy. Ya sé que a día de hoy oficialmente se llaman poco comunes, pero yo creo que yo voy a ser de la vieja escuela y voy a decir infrecuentes hasta que me muera. Oh, capitana de la brigada. Pues no es la primera, ¿no? Nos han salido varias de estas. Esta para vosotros. Con el dibujo, con el diseño alternativo, el estilo ese tan chulo. Y vamos a por la rara. Aquí creo que hay un Omnixilis. Huele a Omnixilis. Vale, pues no, porque la carta es azul. El agente infiltrado. Esta carta acabará viendo juego en algún mazo. Siempre, estas cartas. Ah, es mala. No, no, estas cartas siempre acaban viendo juego en algún sitio. ¡Ey! Montañita para vosotros. Está guay. Luego revisaré todo, ¿eh? Revisaré el taco de las que no valen para nada, el taco de estas y el taco de estas, porque seguro que alguna entremezclo. Como estoy más centrado en la narrativa de la apertura que en la propia apertura en sí, se me puede ir de las manos. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Pasamos las comunes. Carta Golden Age, creo, para vosotros. Chulo de diseño. Vale. Espérate. Ah, que era uno común, vale. Pensaba que era infrecuente, pero es común. Vale, aquí están las tres infrecuentes. Y detrás de esta infrecuente viene la rara o mítica. Esta no me huele a Omnixilis. ¿Os imagináis que ahora sí que sale una Omnixilis? Pues. Vale. De momento veo el color negro. Podría ser un Omnixilis. No, ya no es un Omnixilis porque veo el color azul. ¡Ah, qué tensión! Desgarro del vacío para mí es la segunda mejor carta de esta colección, ¿eh? Y además con el arte alternativo, el diseño diferente, me encanta. Grandísima apertura. No sé cuánto vale. La verdad es que no tengo ni idea de cuánto valen las cartas. Ahora me pondré a repasarlo. Como digo, veré los precios que tiene puesta la gente a estas cartas en Magicar Market y pondré el más barato. Así que corred, corred. O sea, daos prisa porque las cartas van a salir volando. Y bueno, pues una ficha, ¿no? Ficha de hechicero para vosotros. Vale.
Venga, vamos a por. Nos quedan tres sobres de draft, ¿vale? Luego ya vienen los sobres de edición. Después de los sobres de draft, vienen los sobres de edición. Estos sobres de draft de 15 cartas son jugables. Realmente alguno estará llevándose las manos a la cabeza diciendo, oh, podrías estar jugando draft con ellos. Bueno, voy a jugar mucho draft en Magic Arena, así que no pasa nada. Esto es para hacer publicidad a Wizards of the Coast. Ya os digo que me lo ha enviado gratis Wizards of the Coast. Voy a decir una cosa. La carta de atrás, la noto. Solo con tocar esto así, ya noto que la carta de atrás es más grande que las demás. Voy a hablar de ello antes, ¿vale? Antes de continuar. La carta de atrás, yo es que ya la he visto al abrir el sobre. Y esta carta, no sé cómo es posible que tenga un tamaño distinto. O sea, se nota, ¿eh? Cuando tenía el montón en la mano, tenía aquí el montón de cartas de este sobre en la mano. Digo, pues si es que la carta de atrás, notas el filo que sobresale respecto a las demás. Es pequeño, ¿vale? Mira, esto es un pequeño detalle para el tema de las. Bueno, pues lo que os comentaba antes, es troquelable. Se puede troquelar y entonces te sirve un poco pues como de contadores. Me gusta mucho esta idea. Hombre, a ver, todo el mundo, mira, contador de escudo, contador de vigilancia. La verdad es que está bastante guay. ¿Ya lo he roto, diréis? Pues sí, ya lo he roto. A lo mejor se lo podría haber enviado a alguien, ¿no? Le habría hecho ilusión. Sinceramente, está bien como apaño, como algo provisional, pero a la hora de la verdad, todo el mundo prefiere comprarse unos contadores buenos, pues de cristal, de vidrio, de plástico, de cerámica o lo que sea. Voy a ponerlo así otra vez y os lo regalo. Nada, que no, que es broma, esto para la basura. Que ya lo he roto solamente para mostrarlo. Saldrán más, espero. Bueno, es el primero que sale. Vale, llegamos a las infrecuentes. Aquí tenemos a la Grela, o la Grella, si lo leemos en español. Paquete de estímulos, buena carta, combina con los Gala Greeters, los saludadores de la gala. Venga, vamos a por la rara o mítica, que es Omnixilis, no, porque es azul, y es, bueno, mítica, no está mal, igualar las cuentas, no es mala esta carta, ¿eh? No es mala esta carta es jugable y además en diferentes formatos, no es poca cosa esta carta, no hay que menospreciarla. Hay cosas parecidas y se han jugado a lo largo de la historia, y un bosque foil, pues para vosotros. Y un pantano nada y pues que fue, pues para vosotros el bosque foil. Penúltimo sobre de draft que vamos a abrir. Vale, las comunes fuera, vamos a por las infrecuentes. Nada reseñable y tras esta nos viene una rara o mítica, rara azul blanca verde. Uy, pensé que iba a ser la que para mí es la mejor carta de la colección, que es el contrahechizo verde, blanco, azul, que no solamente es un contrahechizo, la gente no se ha dado cuenta, sino que también sube permanentes y también hay cartas del cementerio, o sea, no es una carta reactiva necesariamente, es una carta también proactiva. Bueno, supremacía de los mediadores, que no está mal esta carta, una buena rara que metemos por aquí al montoncito, esta montaña de diseño alternativo tan chula para vosotros. Y publicidad. No necesito que me hagas publicidad de un producto por el cual acabo de pagarte dinero. No me gusta que metan publicidad, sinceramente. Me gustaría que todas las cartas del sobre por las que hemos pagado, bueno, en este caso, sinceramente, no he pagado porque me las han regalado. Ya lo sabéis que es contenido promocional, digamos. Aunque no me pagan, pero bueno. Me lo han regalado y esto luego se puede vender. Estaría igual que me pagasen, la verdad. Estaría bastante mejor. Pero bueno, no se puede pedir todo, ¿vale? Gracias que me mandan algo, ¿no? O sea, bastante contento estoy con esto. Vale, ¿queréis que os envíe el amuleto? Los amuletos son tan buenos que merece la pena que os los envíe. Venga, os lo voy a enviar. Y luego diréis, pues los amuletos valen 1 euro cada uno. Pues mira, eso que te llevas de regalo. A ver qué sale de aquí. Rara. Omnixilis no, porque ya empieza por verde, rojo, pum pum pum, enviado de Ciatora. Bueno, pues no es ninguna maravilla. No es mala del todo, pero no sé si esto acabará viendo juego. ¡Ey! Como un foil. Bueno, algo es algo. ¡Ey! Llanura de dibujo alternativo. Oye, pues este sobre al final, dentro de lo que cabe, podría haber sido peor, ¿no? Vale, vamos a por los sobres de edición. Tenemos estos sobres de edición por aquí, son los de 12 cartas. No sé exactamente, nunca me acuerdo, porque esto, pensad que lo hago cada 3 meses. Entonces, en 3 meses a mí se me ha olvidado de todo. Bueno, se me ha olvidado lo que he hecho hace 5 minutos, imaginadlo hace 3 meses. El caso es que no sé el contenido exacto. Ah, bueno, sí, mira, traen esta cosa que siempre alguien dice, no, eso vale mucho dinero, las tarjetitas. Estas tarjetitas para mí significan a la basura. Os la voy a enviar a vosotros para que, si creéis que vale tanto, pues para vosotros, os la regalo. Viene tarjetita, ¿vale? Creo que viene alguna foil de más o alguna cosa así, o alguna probabilidad más de rara, creo, en estos sobres. Aquí las primeras cartas son todas ellas comunes. Luego aquí vienen unas infrecuentes, tres.
La cuarta infrecuente, a lo mejor viene siempre una de diseño alternativo o algo por el estilo, ¿no? O sea, estos sobres no son para jugar con ellos, sino son más para alguien que coleccione cartas o que quiera buscar simplemente pues algo más exclusivo, más estilos de carta o cosas de ese estilo, ¿vale? Mítica, bombardeo, arcano. Sinceramente, la mayoría de las cartas rojas, raras y míticas de la colección son bastante malas. Y este bombardeo arcano también lo es. Mítica, al menos algo es algo. Mira, esta carta no es mala. Ah, no, esta sí es mala. Ah, no, bueno, no es mala para banquillos. Esta carta es jugable. Pues mira, foil para vosotros. Y aquí, minijuego de Magic, rigurosamente mejor. Leedlo si queréis hacer el minijuego. Ahí lo tenéis. Espero que más o menos se vea bien. Y aquí tenéis las condiciones de victoria. No me lo he leído, pero bueno. ¿Se lo envío a alguien? Me lo voy a enviar. Lo envío de regalo, por si alguien quiere hacer el minijuego. Ahí va, había aquí un sobre de draft escondido. Se me había mezclado un sobre de draft. Bueno, pues lo abrimos ahora. Ahora sí, último sobre de draft de 15 cartas. Se me entremezcló, se me entremezcló. Eran tantos sobres que me he equivocado. ¿Vale? Infrecuentes, rencor letal, turno en el cementerio y una oferta que no podrás rechazar. Vale, pero lo que me importa a mí es la rara o la mítica que hay detrás, que ya he visto que es roja, así que es un mal augurio. ¿Hay alguna roja buena en esta colección? Sí, mira, precisamente, Jaxis o Jaxis. ¿No es mala esta carta? ¿Verá juego? Yo creo que sí. Yo creo que acabará viendo juego en algún mazo de estos, obviamente apoyada de otros colores, yo creo, con muchas habilidades de entrar en juego y cositas de ese estilo. Esta carta es bastante, bastante decente, ¿eh? Tiene potencial de ser jugable, me gusta bastante. Bien, no está mal. Y luego por aquí, mira, la fichita de pez para vosotros. Por si jugáis mazo de peces. De peces imbloqueables, cuidado. Poca broma con los pececitos. Venga, siguiente sobre por aquí. La tarjetita esta. Ah, bueno, ya, por cierto, claro, sobre de edición, ¿vale? Viene primero tarjetita, que yo no sé, nunca me he puesto a mirar sus precios, no, no creo que valgan nada. A lo mejor estoy aquí regalando cientos de euros, no lo creo. El caso es que lo que os decía antes, ¿por qué me enviáis? O sea, ¿por qué pago por un sobre y me viene una cosa con la cual no puedo jugar? No, no lo acabo de entender, es como lo de la publicidad. Vale, luego vienen las comunes. Bueno, comunes vienen tres en este caso. ¿Veis? Es que es muy aleatorio lo que viene. O sea, es. Por eso ni me molesto en intentar aprenderlo. Sé que vienen cosas distintas a las sobres de draft y ya está. Vale, las tres infrecuentes. Otra común aquí de repente, pero es de dibujo de diseño alternativo. Ah, este es el estilo Art Deco, puede ser. O este es el estilo Golden Age. Este es un estilo y este es otro. Uno se llama Golden Age, el otro se llama Art Deco. Yo creo que Golden Age es el de atrás y el de delante es Art Deco, creo. Vale, la tierra os la mando, ¿vale? Que está bastante chula, la verdad. Aquí tenemos el tasador de cadáveres, que es común, por cierto, para vosotros. La siguiente también es común. Oye, ¿cuántas cartas de diseño alternativo vienen? Es que es la gracia de estos sobres, que vienen cartas de diseño alternativo. Y Alma de la Emancipación. No es mala carta. No es la primera carta que existe en la historia de Magic con este tipo de atributos, así que no la menosprecies porque hace sus cositas, ¿vale? No está mal. Bueno. Creo. Vale, y una foil común. No es muy buena, pero bueno, para vosotros. ¡Anda! ¿Y esto? Ah, esta carta es de The List, ¿no? A ver si podemos ver ahí lo que pone. Vale, esto nos ha pasado antes, no me he fijado. No me fijé. A ver si he echado aquí una rara. Luego tengo que revisar todo en el montón. Vale, sí, trae también una carta de la lista, The List, que es una carta de otra colección. ¿Cuál es esto? Werenoc Riders Chaplain. No tengo ni idea de dónde ha salido esta carta. Estaba intentando averiguar siquiera la colección a la que pertenece. Y ahora mismo no caigo. Pone SLX. ¿Qué colección es SLX? No, 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 no tengo ni idea de lo que es. Luego lo investigo, ¿vale? Bueno, vosotros ya ahora mismo con Google delante lo vais a poder averiguar. Y los que no, los que incluso lo sepáis, pues más aún, más rápido aún. Pero no pone nada, ¿no? SLX. SLD. O sea, no, no sé. Aquí pone SLD. SLX. No sé si se ven bien las letras, por cierto. Bueno, luego, ahora lo voy a investigar. Vosotros, como digo, tenéis Google delante y lo vais a poder buscar fácilmente también. Y lo vais a poder buscar. Y ya digo, la mayoría de vosotros seguro que incluso decís, hombre, sí, eso es de la colección, no sé cuál. Y sí, pertenece a la lista de cartas esa. A ver, ¿ocurrió lo mismo con esta última carta? Ah, pues sí, ¿veis? Esta es de Amonkhet. Vale, entonces me imagino lo siguiente.
que este Wernog tiene el símbolo, este suele ser el símbolo de las cartas promocionales de Magic. Viene de algún producto promocional de Magic o de alguna serie promocional de cartas, ¿vale? Porque en este sobre viene otra carta de otra colección, me imagino que esto es lo que se llama The List, la lista, que es una lista muy, muy extensa de cartas de otras colecciones antiguas que, bueno, pues vienen un poco pues como un extra, como un regalo, como una cosa. Ya os he dicho antes que esto es un poco más un producto para coleccionistas, el sobre de, por eso se llama sobre de edición, ¿no? De edición, aunque no se llame coleccionista. Vale, esto, estas cositas, bueno, pues para vosotros, las tarjetitas, las montañas, bueno, las tierras básicas de dibujos alternativos. Luego vienen, en este caso vienen cinco comunes, en este caso, como podéis ver. Aquí empiezan las infrecuentes, empleo forzoso, ¿vale? Aquí tenemos carta de diseño alternativo, una tierra de las dobles, bueno, que ya os la pondré. ¡Ay, mira, la rara! ¡Uy, qué buena! Premio, no sé cuánto, no sé si estará muy cara, pero seguro que vale algo de dinerillo la Giada, porque es la carta que va a hacer que el mazo de ángeles tenga opciones de ser realmente bueno por fin. Una excelente carta. Vaya, qué lástima que la mítica foil sea el bombardeo arcano y no sea un Obnixilis, qué mala suerte, pero bueno, mítica foil, no me voy a quejar tampoco demasiado. Y luego, Anointed Procession, viene en inglés, por cierto, estas cartas, fijaos que todos los sobres que hemos abierto están en español y este está en inglés, porque es como un producto, como una carta extraída de otro sitio y no las editan en español, sencillamente vienen tal cual. Esta carta es buena, ¿eh? Esta carta es buenecilla, la Monquette, por cierto, está en Magic Arena, ¿eh? Le damos con el siguiente sobre de edición y yo creo que voy a empezar por la última carta siempre. Porque son las cartas estas que vienen de otros sitios, ¿no? Va, pues mira, precisamente en este caso la última carta es publicidad. Ah, no, es un token para vosotros. La última carta es. Vale, no sé, este orden, o sea, este orden está trastocado. Vale, pues en este caso no viene una carta. Vienen cartas de esta colección, de Streets of New Capenna. Bueno, la tarjetita para vosotros, la tierra básica que no tiene ningún tipo de utilidad, más allá de las tierras básicas. Vienen solo tres comunes. Comienzan las infrecuentes. ¿Vale? Una común que va para vosotros, los sentenciadores de Spara por el diseño. Lo mismo pasa con esta tierra. Y la siguiente también, porque es de este estilo de carta, también es común. Ahora viene la rara, supongo. Efectivamente, y la rara es Área Incandescente. No es mala esta carta y acabará viendo juego de alguna manera, supongo, ¿no? Y luego viene una común foil. ¡Ey! Este sobre es un timo. Este sobre es mucho peor que el anterior. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, la común foil para vosotros. Venga, nos quedan dos sobres de edición. Y luego ya el premio gordo, que es el sobre de coleccionista. Los sobres de coleccionista no existen en español. Mirad, esta vez no la voy a romper, ¿vale? Esta vez la voy a dejar intacta y os la envío por si os hace ilusión. La tarjetita esta también os la envío para vosotros. Uy, y esta montaña foil también para vosotros, qué suerte. Irá de regalo con los envíos que me. Con los pedidos que me hagáis. A ver la última carta, a ver si es de las de otras colecciones. Pues no, porque como podemos ver, es una verde. Es una común foil también. Así que entiendo que en este sobre no habrá carta de otra colección, ¿no? Venga, vamos a ver qué es lo que contiene el sobre. Me vuelven loco, sacan tantos productos y con tantos matices que yo con lo desconectado que estoy del mundo físico, del mundo presencial de Magic, ya me pierdo completamente. Lo estáis viendo, lo estáis comprobando. ¡Ey! Amuleto Oscura con el diseño alternativo, genial, qué carta más chula para vosotros de regalo. Y la rara, ¡ojo! Omnisilis es mítica. Cuando he visto rojo negro he dicho ya está. Omnisilis no, no, pero es mítica, esa es rara. La forajida para vosotros. Y la rara es Supremacía de los Maestros. Que bueno, no está mal esta carta tampoco. Bien, último sobre de edición. Creo que se llaman en inglés, por cierto. Creo que los sobres de edición se llaman set boosters. Sobres de set. En español, de edición. Vale, la última publicidad, vale, genial. Bueno, es un token. Es un token. La primera, la fichita. Me imagino que entonces aquí la última carta va a ser foil, ¿no? Si la miro, vamos a verlo. Efectivamente, es foil y es una infrecuente. Tomar las calles. Mala. Mala, mala, mala. A ver, la isla foil, ojo, os vais a ir contentos. Os vais a ver un montón de cartas chulas, me parece a mí. Venga, va, vamos a ver el sobre entero. Parece que no va a haber carta de otra edición, así que abrimos. Vamos a ello, cuatro comunes, ¿veis? Es que son totalmente aleatorios. Bueno, totalmente aleatorios no. Tiene una serie de patrones y de condiciones, pero es muy impredecible. La palabra es impredecible lo que va a salir en los sobres, ¿no? Aquí vienen tres infrecuentes y una común con estilo de carta. En este caso es la Serafín Quebrada. Y mítica, pero esta es de otra colección, esta es de Commander, de hecho. Este simbolito es de Commander, creo.
Trisemáforo, ¿pero qué me estás contando? Ah, ¿será del Commander de esta colección? De Streets of New Capenna. Es que un semáforo, sinceramente. Voy a mirar bien de cerca. Pone NCC. NCC. New Capenna Commander, puede ser, ¿no? NCC. New Capenna Commander. Sí, será del Commander de New Capenna. No tengo ni idea de si es buena o es mala. No me voy a poner a leerla ahora, ¿vale? Y por último, rara, el camión de tesoros. Que bueno, no es una carta especialmente buena. Pero bueno, pues dos raras en un mismo sobre. Bueno, una mítica y una rara, ¿no? Así que bueno, tampoco nos vamos a andar quejando. Vale, nos quedan dos sobres. El de coleccionista, que lo voy a dejar para el final. Y este sobre extraño, por cierto, que es totalmente reciclable, pone ahí. Y que es de papel, ¿no? No, yo noto que es de papel, ¿no? Que es el sobre de mediadores, que me venía con el envío que me han hecho. Sí, es de papel porque, fijaos, se rasga. El plástico de los sobres. No se puede rasgar, se puede despegar, pero no se puede rasgar. Yo entiendo que la mayoría de las cartas de este sobre, por no decir todas, serán cartas de mediadores. No sé ni qué son los mediadores, aún no me sé los nombres de... Vale, es ficha por un lado de tesoro y por el otro lado de ciudadano. Ah, pues mira qué bien. A ver qué tenemos por aquí. Los mediadores son los verde, blanco, azules, parece ser, ¿no? Lo que normalmente llamamos Bant. Imagino que serán todo cosas de Bant. Verde, blanco, azul, efectivamente. Blanco azul, azul, sí, verde, blanco, azul. Es un sobre verde, blanco, azul, por cierto, ¿cuántas cartas trae esto? ¿Lo pone? Me imagino que será un sobre de 15 cartas, es lo habitual, ¿no? No pone el número de cartas. Es que me está dando la sensación de que vienen más cartas. Hemos sacado una, dos, bueno, luego las contáis. Nada, las contáis vosotros si queréis. Hasta aquí van 11 cartas en total. No, es un sobre normal de 15 cartas, creo. No, son más cartas, son 16. Vale, entonces, enemigo público, infrecuente. Espérate, me he equivocado y acabo de echar toda la morralla aquí al montón de las cartas buenas que os tengo que os regalo. Así que fuera, las cambio, perdonadme. Voz de las alimañas, duelista disciplinado, que no es mala carta del todo. Y la rara es... ¡Ey! Vale. Para mí, la mejor carta de esta colección, con el permiso del Opnixilis, ya lo expliqué en el vídeo de ayer, es el Desvío Eterno. Y yo decía mi argumento, ¿por qué para mí esta carta es mejor que Opnixilis? Y mi argumento, y creo que es bastante lógico y razonable, y bastante fácil de entender, es que esta carta es mucho más versátil, y esta carta puede ser jugada en cualquier tipo de mazo. Sin embargo, Obnixilis, aunque es mejor, y creo que es una carta que va a acabar prohibida, Obnixilis, solamente funciona en un tipo de mazo, que es en un mazo Sacrifice, un mazo de criaturas que quieres sacrificar, solo ahí. No puedes jugar ese Obnixilis en un mazo de control o en un mazo de combo. Sin embargo, esta carta, el Desvío Eterno, se puede jugar en absolutamente todo tipo de mazos. Mazos agresivos, de control, midrange, combo. ¿Por qué? Porque es tres cartas en una. Es una carta reactiva, a modo de contrahechizo. Te quedas esperando a que el rival haga algo y se lo contrarrestas. Es una carta proactiva. El rival te juega amenazas y tú proactivamente se las devuelves a la mano. Bueno, las quitas de la mesa, se las devuelves al top del mazo o a la parte inferior del mazo. Y es una carta que si tú tienes esos tres colores puedes jugar en cualquier tipo de mazo. Por eso para mí esta carta es mucho mejor y además está mucho mejor diseñada y me parece más poderosa en general. Y por último, ojo, rara foil. Hurto generalizado, que no es nada malo. Creo que de las... Hay un ciclo de cinco cartas de esconder, ¿vale? Que tienen la habilidad de esconder, una de cada color. Esta y encima foil, qué guapa, me encanta. No sé si valdrá algo, pero de las cinco me parece la mejor de todas. Crea, es buenísima, la estuve probando el otro día en el acceso anticipado y realmente me fascinó. Por cierto, tiene el símbolo de la presentación, ¿vale? El día de la presentación. Pone año 2022. Ah, no ponen ya el día de la presentación. Antiguamente sí. Antiguamente estas cartas tenían grabado el día en el cual se hace la presentación. 14 de abril, pues lo ponía aquí grabado. Ahora ya no, porque de hecho la presentación en físico este año, en esta colección mejor dicho, ha sido una fecha extraña, distinta a la habitual. Bueno, vamos a por el sobre estrella. El sobre caro. No sé exactamente lo que contiene. Bueno, no lo sé yo, ni lo sabe nadie, porque he visto esquemas de 20 páginas explicando qué es lo que contiene. No sé ni por dónde empieza esto. Vale, fijaos, token foil. Me encantan, me flipan los tokens foil. Pues mira, alguien sabe llevar ese token foil de Ángel. 3-3 volador. Y bueno, ya digo, de todo lo que sea así común, infrecuente, foil. Uf, ya se ha doblado la puntita al abrir, creo.
Es para vosotros, ¿vale? O sea, que estas cosas van para vosotros, irán con los pedidos que me vayáis haciendo. A ver, que yo en Magikarp Market tengo poquitas cosas, ¿vale? No penséis que vais a entrar y va a ser. Voy a ser Channel Fireball o Star City Games, voy a tener las cositas de esta colección y poco más. Pero bueno, lo que sea que haya, os lo dejaré barato y lo que salga de aquí, esto, este taco va para vosotros, lo iré mandando con la gente que me pida cosas. Vale, entonces bueno, lo que podéis ver, pues muchas foil, muchos estilos alternativos de cartas, es lo que tiene un Collector Booster. Y luego creo que tiene varias raras, ¿no? O míticas. O puede tener, porque ya digo, tiene cierto grado de aleatoriedad de esto, ¿no? Obscura Ascendancy, que no está mal, esta carta me gusta mucho, 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 ojalá sea buena. Ah, por cierto, esta es foil, que la he pasado muy rápido. No me he dado cuenta, este estilo Golden Age, foil espectacular, que lo he pasado así sin, casi sin darle importancia, ¿no? Y sí que era foil, ¿no? Vale. Luego, siguiente rara, Broker's Confluence. ¿Vale? Esta rara es de Commander. Como podéis ver, el símbolo es un poco extraño, un poco distinto. Es de los productos de Commander suplementarios. No son legales en estándar. Las cartas de Commander estas no lo son. Se hagan con cada colección. El Avenhearts Tavern de. Este es Borderless, puede ser, ¿no? Este estilo. Si os fijáis, tiene la imagen como que se sale de la caja. Bueno, es que no hay ni siquiera un borde negro exterior. Esta carta es buenecilla, se va a jugar seguro. Bueno, ya la he visto jugar bastante. Ojo. ¿Es foil? No, no es foil. El Maestros Diabolist. Ojo, esta carta me gusta también bastante. No está mal. Y por último, no sé por qué he mirado por detrás. Extraction Specialist. Tampoco está nada mal. Esta carta, foil. Borderless creo que es. Y si no es borderless, es bueno, pues un dibujo ampliado, ¿no? Que se sale de. Bueno, que no tiene borde, borderless. Esto tiene que ser borderless, está sin borde, ¿no? Bastante chula. Bueno, no está mal, no está mal. No me he abierto el Obnixilis Foil, pero para mí lo más positivo es que tengo un montón de joyitas que os voy a regalar. Todas estas cosas foil, de diseños alternativos, algunos tokens, algunas tierras foil también, que os las enviaré con los pedidos. Y bueno, aquí el valor no está mal, es que es la media. ¿Qué creéis? ¿Que te va a salir un Obnixilis Foil en cada. De cada 20 o 30 sobres? Pues no. Son cosas complicadas. Me quedo, bueno, me ha salido una tierra triple, me ha salido alguna carta de diseño alternativo. Mira, ahí está la tierra triple. Me ha salido mítica foil incluso y algunas cositas bastante chulas. Y bueno, pues nada más. Este es el vídeo por hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.